Bueno, en este tutorial vamos a aprender a usar una de las mejores características que tiene MiniTab y es la creación de reportes científicos. Para trabajar con eso, vamos a conocer el uso de lo que se llama el Project Manager. El Project Manager lo podemos acceder utilizando este botón que está aquí amarillo. Vamos a suponer que tenemos creada ya una gráfica. Vamos a enseñar la gráfica que habíamos hecho anteriormente, histograma de la variable tipo 1, delitos tipo 1. Vamos entonces a generar algunas medidas descriptivas. Vamos a suponer que nosotros queremos calcular de la variable tipo 1, la media, la moda, la desviación estándar, etc. Vamos a stat, base statistic, display descriptive statistic. Oprimimos dos veces en tipo 1 y seleccionamos los distintos estadísticos. Vamos a seleccionar solamente la media, desviación estándar, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y así. Damos OK y nuestros resultados aparecen en nuestra pantalla de sección. Vamos a suponer que nosotros queremos entregar un reporte en el cual tenga nuestro histograma y las medidas descriptivas que hemos calculado. Para hacer ese reporte, vamos al Project Manager. Y en el Project Manager tengo la sección, tengo la gráfica, el history, la historia y así sucesivamente. Vamos entonces primero a la gráfica. Y observe que dice histogram o tipo 1, histograma de tipo 1. Para yo crear mi reporte, simplemente lo selecciono, doy un clic con el ratón, un clic derecho con el ratón y hacemos append to report. El hacer append to report lo que hace es que ya ha enviado esa gráfica de tipo 1 a mi reporte. Ahora vamos nosotros a seleccionar en sección, vamos a seleccionar las medidas descriptivas y hacemos un clic derecho con el ratón, un right click y hacemos append to report. Aparentemente no ha sucedido nada, pero si vamos ahora a nuestro icono de reporte, que es esta libreta con la A en rojo, nosotros ahora podemos observar que tenemos mi gráfica, tenemos la gráfica del histograma y tenemos las variables. Tenemos las medidas descriptivas. La conveniencia es que yo puedo, si deseo editar este reporte aquí mismo en MiniTab, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es salvarlo, grabarlo, para editarlo en algún programado como Microsoft Office o LibreOffice, que podamos hacer uso, ¿verdad? De esos programados especiales para escribir y generar un reporte lo más profesional posible. Ahora lo que vamos a hacer es grabar nuestro reporte. Hacemos File. Vamos a activar la pantalla de reporte, perdón. Vamos File. Save Report As. Vamos a grabar nuestro reporte. Grabamos nuestro reporte. Podemos llamarlo. Vamos a grabarlo en My Document o en el desktop, donde usted desee, y podemos hacer reporte. Lo grabamos. Y ya yo tengo mi reporte guardado. Lo próximo sería simplemente abrir un editor de texto. En este caso, yo tengo LibreOffice, es el que tengo aquí. Abro el writer de LibreOffice.
Espero que el programa abra. Ahí está abriendo LibreOffice. Solo puede hacer con Microsoft Office, OpenOffice, WordPad, cualquier editor de texto. Una vez ya tengo abierto mi editor, doy File, Open. Nosotros salvamos nuestro documento en el desktop para... Y ahora busco por aquí donde diga reporte. Aquí está reporte. Doy open. Y ahora puedo hacer uso de un buen editor para generar mis reportes científicos. Bueno, hasta aquí hoy con esta sección de lo que es el reporte o el Project Manager. Muchas gracias.